Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Call of Duty Black Ops. Y hoy solo os quiero enseñar este vídeo por una razón: para que veáis de qué trata esto del Call of Duty y por qué todo el mundo lo odia tanto. Porque dicen que es una ratonera, porque dice que es un mata-mata sin pensar. Este es un mapa del juego, del tamaño estándar de este juego, y es un todos contra todos en este mapa. Para que veáis. No sé si eran, ¿cuántos jugadores eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores. Una partida de Battlefield 3 serían unos 64. Aquí son 11. Y fijaros esta partida que dura 3 minutos 30 segundos. Qué colorida es, cuánto tiempo puedo vivir. Simplemente os voy a dejar la partida, no voy a hablar siquiera. Simplemente quiero que veáis esto. Así que, allá vamos. Hagan lo necesario, camaradas. Call of Duty en estado puro. Despliegue de nudos, listo. Aquí aún he empezado bien. Lo mejor viene de delante. Fijaros. Sí, sí, muy bien. Yo aquí campeo un poco. Este tío me viene con el cuchillo. Esto es lo que. Esto es una cosa que me fastidia bastante en el Call of Duty. ¿Cómo se supone que van sprinteando y de repente te colocan el cuchillo y te mueres? Tú puedes dispararle con cualquier arma, pero él viene corriendo con el cuchillo y te mata. Y bueno, aquí ya empieza lo gracioso. Tiro el paquete aliado, tiro el U2. Y ahora empieza lo guay. Fijaros cuántas veces intento tirar una granada en este juego. Porque reaparezco e intento tirar una granada. Fijaos. Ahora no, pero ahora vendrá ese trecho. Me matan por detrás, por supuesto, aquí. No lo hacen. Aquí por delante había un camper. Reaparezco justo en el mismo sitio. El mismo camper me mata. Reaparezco en otro sitio. Me matan por detrás. Aparezco en una casa. Mato a uno. Me mata a otro. Aparezco en un sitio. Intento lanzar una granada. Ni siquiera se completa la animación de lanzar una granada. Ya estoy muerto. Lo intento otra vez. Vamos, granada. No, aquí sí que me salió. Pero fijaros lo que pasa ahora. Me mató una... No, aquí había un momento que no entendía qué ha pasado. Aquí lo maté. Por fin cojo mi caja. 1-2, lo uso. Y viene un tío que ya sabía que estoy ahí y me mata. Aparezco, intento tirar una granada. Muero. Aparezco, intento tirar una granada. O no, no. Mato a uno. Guay, he matado a uno, muero. Aparezco. Tiro una granada. La he tirado. Y mirad qué pasa aquí. Estoy aquí detrás, nada, nada, pero si viene alguien. ¿Cómo me ha matado ese tío? Aparece uno justo por detrás, de repente. Aparezco otra vez en el mismo sitio. No tiro una granada porque me matan. Aparezco aquí detrás de la casita. Y me matan. Porque aquí, ahí no había nadie hace un momento. Pero aparezco yo en el mismo sitio donde me acaban de matar. Y viene un tío con cuchillo y me mata corriendo. Aparezco en otro sitio. Tiro una granada, me matan. Aparezco en otro sitio. Básicamente esto lo he matado mismo. Me matan por detrás. Aparezco en la casa, por fin. Dentro no me puede matar a nadie. Estoy escondido. Mato a uno. Mato a dos. Me matan. No sé cómo, pero me han matado. Aparezco detrás de la casa. Aquí ya me cabreo, me cago en todo. No consigo matar a nadie, aunque les doy. Me ciegan y me matan, básicamente. No puedo hacer nada si estoy ciego. No, sí que he matado a uno, vaya, me ha sorprendido eso, pensaba que muero. Pero bueno, no tardé en morir. Aparezco en el mismo sitio, intento matar a uno, pero me matan por la izquierda, que sí. No. Por la derecha, por delante, por izquierda, por detrás, por cualquier parte. Porque es una maldita ratonera. Y es que no vas a entender el concepto de mapa ratonero hasta que veas este vídeo. Porque a mí, sinceramente, me parece ridículo que en el 2012... Bueno, este es de 2010, ¿verdad? Incluso en 2010 que hagan un juego así es completamente ridículo. ¿Cómo lo hacen? No lo entiendo. Pero bueno, ahí tenéis este vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, ponedle un más uno, favorecedlo y suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima. Espero encontrar una partidita más guay de Black Ops pronto.